Llegó la hora. El menú del guerrero. Muy buenas guerreros, muy buenas princesas. El día 30 de enero estuve en la clase dels cuiners i cuineres de tercer del Col·legi Les Parellades. Allí los niños me recibieron de una manera brutal. Me hicieron una entrevista, me preguntaron mogollón de cosas y pudieron conocer un poquito más al guerrero y lo que se esconde tras de la cámara. Me trataron, como os digo, de una manera espectacular y al final de la entrevista me hicieron un regalo. Un blog con dibujos de todos ellos. Ahora esta receta va dedicada a ellos y al final del vídeo podréis ver todos los dibujos. Así que, ¡venga, vamos! Trampantojo, ilusión óptica o trampa con que se engaña a una persona haciéndole creer que ve algo distinto a lo que es en realidad. Y para hacer un trampantojo de huevo y patatas fritas vamos a necesitar manzana, melocotón en almíbar, yogur, sirope de fresa y un poquito de limón. ¡Una locura! Primero empezamos cortando una manzana, como si fueran patatas fritas, así. A continuación le añadimos un poquito de limón para que no se nos oxide y además darle un sabor un poquito más cítrico a nuestras patatas. Las echamos a una sartén sin aceite ni nada y las salteamos un poquito para que tomen un color doradito, así, de esta manera. Probar, que no pasa nada si se os cae, la volvéis a meter dentro y ya está. Y si no, pues nada, cogéis con una pala y las vais dando vueltas. ¿Veis este colorcito que parecen a patatas ya fritas? Pues ya es el momento de sacarlas y empezar a emplatar. Sí, sí, que esto va muy rápido. Cogemos un plato bien chulo y ponemos las patatas en un lateral. Bueno, patatas, parecen patatas, pero ya habéis visto que es manzana, aunque nadie se va a dar cuenta hasta que no las prueben. En el otro lado del plato vamos a colocar un poco de yogur natural. Os recomiendo que sea un yogur cremoso, porque es mucho más fácil de manipular y dará mejor la sensación de la clara del huevo. Lo ponéis así y ahora con la cuchara lo vais extendiendo de una manera alargada, que es más o menos como queda un huevo frito. Una vez que lo tengamos, ahora colocamos en el centro media rodajita de melocotón en almíbar. Ahí, en el centro, con cuidado. Este es el último paso, así que con cuidado. Ya lo tenemos. Por último, lo único que nos falta es echarle el ketchup a las patatas, que en este caso será sirope de fresa. Y veréis qué rico está el sirope de fresa con la manzana y ese toquecito cítrico. Y ya tenemos aquí nuestro trampantojo de huevo y patatas fritas. Bueno, ahora ya sabéis lo que es un trampantojo. Muchísimas gracias por recibirme como me recibisteis en vuestra clase. Es un recuerdo que siempre llevaré y nunca olvidaré. Ahora os dejo al resto con los dibujos que los niños me hicieron. Y a ellos, mil gracias. Abrazos guerreros, besos princesas.